All right. Low class, hello, hello. Hello. Good evening. Welcome back to your class. Cooling. Good evening. Good evening. Evening. Good Exactly. evening. Good evening. Perfect. What does it mean, good evening? ¿Qué significaba good evening? Do you remember? Buenas noches. Buenas noches, exactly. Good evening and good night. Eso es buenas noches. Good evening. Escríbame esa palabra. Perfecto, vaya. Se la voy a poner en Escríbame. el chat ahorita. Good evening. Josué Osorio. Gracias, Josué, de estar de oyente en esta clase. Está trabajando. Gracias por el esfuerzo, Josué, de estar conectado en la clase. Igual, Carlos Antonio Cruz. Gracias, Carlos, igual por el esfuerzo de estar conectado en nuestra clase. Ok, go and check the chat. Good evening. And good Evening. night. Ahí están. Good evening and good Gracias. night. Ok, all right. Vamos esperando a sus compañeros. Recuerden, chicos, cámaras encendidas. Solo tengo a Ana y a Ana María con cámara encendida. Perfecto. Y vemos a Xiomara. No se preocupe, Xiomara. Cuando ya esté en casita puede encenderla. No vaya a ser que se me caiga por ir pendiente de la cámara. Don't Okay. worry. Ok. Sí, Josué porque está trabajando, Carlos Cruz también. Así que los motivamos a permanecer con cámaras encendidas. ¿Cómo está en clase? How are you today? How are you today? ¿Cómo responden a eso? How are you today? No puedo. ¿Cómo están? Si les So far, preguntan, so good. I'm so far so good, I'm fine. Bien. Hi, good evening. I'm good, I'm okay, I'm fine. Bien. Estoy I'm cansado, ready. I'm tired, I'm ready for the class. So. So, I am tired, you can say. Estoy cansado, cansada. But ready for the class, listo para la clase. Veamos, ya son 15, 15 en la clase. Perfecto, ya somos 15, demos unos minutitos más. ¿Cómo se escucha mi audio? Veo que se me está desconectando. Ok. Ahí está. It's good, I It's can good. hear you. You can hear me. Okay, perfect. 17. Ok, demos ya inicio. 17 estudiantes, welcome back. I really hope you have enjoyed on Mother's Day. Igual, repetí un feliz día de la mamá. Esperamos que los hayan disfrutado ayer con familia y que la hayan pasado bien bonito a las que son mamás. Y a los que no, pues con su familia, con mamá. ¿Qué? Gracias. ¿Verdad? Ahí están las felicitaciones para nuestras queridas mamás. Chicos, si se acuerdan, la clase anterior, one of the last exercises, it was about the platform. Completábamos la plataforma hasta la sección número 3. Hoy es clase número 16, mañana 17. Ya son bien contadas las que nos quedan para finalizar el módulo. Entonces, sí, motivarlos que, como son 4 secciones, vayamos trabajándolas para que ya la otra semana solo nos quedemos desarrollando actividades en clase. Y que de plataforma queden ya completas antes de la clase número 20. Recuerden, sección 4 no solo son los ejercicios, sino que también tenemos el examen final, que como ya pudieron observar, es la misma modalidad. Opciones múltiples, repaso de lecciones anteriores, de eso se trata el final exam. Pueden tomarlo desde ya, no hay problema, para que quede finalizada. Revisaba ayer, ahora sí no pude
tomar el tiempo, quizás antes de la clase, de verificar cuál va siendo su progreso en la plataforma. Pero sí, al día de ayer, en la tarde, sí, tarde lo estaba revisando, veía que son tres ya del grupo que han completado sección 1, 2, 3, 4 y ambas evaluaciones de medio curso y la final. Así que los demás igual, vamos teniendo muy buen progreso. Ya son bien poquitos que siguen en la sección número 1. Recordarles que estamos para ayudarles, no solo mi persona, claro, puedo quedarme con ustedes después de la clase un ratito para ayudarles. También está ahí en el chat grupal de WhatsApp. Rebeca, quien nos ayuda, cualquier cosa, pueden escribirle directamente. Ella los apoya con ejercicios de la plataforma también. Y también sus compañeros, quizás ya respondieron esa parte en la que ustedes estén dudando. Y con gusto, pues ellos también están para ayudarles. Así que ahí está el recordatorio, no solo para este módulo, también para los que vienen, para que puedan estar ustedes interactuando con la plataforma. All right. ¿Qué más? ¿Qué otro recordatorio en español? Let me see. ¿Cómo van con las inscripciones? ¿Les contactaron ya? ¿Se fijaron que hicieron una como encuesta? ¿Quiénes iban a continuar? ¿Quiénes iban para el siguiente módulo? Y muchos confirmaron que sí, tenían la disponibilidad de continuar. Así que, Teacher, sí, dígame. dije que mi hijo se quiere inscribir, Claro. se quiere matricular, se puede. Claro que sí. Escríbale ahí en el chat a Rebeca o incluso escriba tal cual. Mi hijo quiere inscribirse. Sin duda lo van a contactar. No solo existe este programa de inglés para el trabajo. También está la modalidad de inglés para todos. Entonces ahí abarca a esas personas que tal vez no son cotizantes, pero sí son mayores de 16 años. Así que ahí está la motivación para que no solo sean ustedes practicando el inglés en casa, sino que también puedan ser familiares o personas allegadas a su familia. Ahí está la motivación. El inglés es para todos. Una consulta Yes, tell me. con respecto a este módulo, ¿cuánto tiempo va a ser el lapso para iniciar el otro módulo? Siempre se trata de agilizar los procesos. Lo más que yo me he tardado de cerrar un ciclo, perdón, un módulo e iniciar otro es una semana. Así que Sí. colabórenle a los chicos si les piden solicitud, por ejemplo, llenar algún formulario, enviarlo, algo que ellos les puedan pedir. Apoyémoslos en entregarlo pues a la brevedad posible para que todos ustedes también puedan quedar en el mismo grupo. Recuerden que de James Brown no son los únicos, son muchos grupos que se aperturaron y ustedes son uno de esos grupos. Así que aquellos grupos que se van completando, los van uniendo, van abriendo de 25 a 27 estudiantes, crean el grupo, se abre de inmediato. Aquellos que Usted tal no lo va a dar vez, la otra clase. soy igual, no soy la única que está impartiendo, por ejemplo, el principiante número 1, somos varios docentes. Y no sabemos, hasta ahorita no sabemos la programación de quiénes les va a tocar, pero siempre se da la tendencia que damos el seguimiento a los diferentes grupos. Claro, va a ser un gusto enorme volver a tenerlos como estudiantes. Y si no, pues chicos, ánimos para que ustedes puedan experimentar otros teachers, conocer tal vez otras modalidades de enseñanza. Y ahí voy a estar yo siempre. Ahí mi número va a quedar por cualquier consulta, pero no nos estemos despidiendo, si todavía faltan clases, apenas vamos por la 16. Ahí están los Okay, recordatorios. gracias. Ya saben, chicos. All right, let's go and practice. Last class, we were practicing about prepositions. Veíamos tres palabras claves: prepositions of time. ¿Cómo las voy a usar? Pongámoslas entonces en contexto. I want you to see these. Take a look at this information. Estas mismas tres que les voy a presentar
in, on, and at. ¿Para qué las usábamos? Si ¿Sí se acuerdan? Do you remember about this? In, on, and at. ¿Qué significan esas? ¿O para qué las utilizo? When are we going to use those prepositions? Son preposiciones de tiempo. Ok, muy bien, de tiempo, me indican tiempo. Okay. Tiempo exacto, tiempo un poco más específico y en general. Ahí están las tres. Estas mismas tres preposiciones o palabritas las vamos a ver en esta clase, pero ya no para indicar tiempo, sino para indicar lugar, en dónde se encuentra algo o alguien. Pero ahorita concluyamos con esto, preposiciones de tiempo. What are we going to do? We are going to practice. Va a ser un ejercicio de opción múltiple. Please, estén listos para participar. No solo los mismos, todos pueden hablar. Si me equivoco, no hay problema. Me equivoco y corrijo. That is the idea. All right, so let's start with this exercise. This is going to be an speaking practice. Empecemos con speaking. Así que no solo observemos, animémonos a participar. Speaking practice. So here we go. Yes. All right. Aquí está. So let me show you what we have for today as the first activity. We are going to practice prepositions of time. Prepositions of time. In, on, and at. So look and help me out to answer this one. Take a look at the first one. I work very early In the morning. on In the morning. In the morning. In the morning. Why did you pick in the morning? Why in and not on and not at? Why? You say in, escuché por ahí at. So, which is the correct one? In. In the morning. In, In the that's all morning. right. No podemos decir at the morning. ¿Con qué usábamos at? ¿Con qué tiempo Una usted hora. decía? Sí. Ajá, muy bien. ¿Con horas específicas? At 7 o'clock, at 6 o'clock. ¿Y con qué otras expresiones? At night. At midnight. At noon. Muy bien, entonces in, ¿con qué expresiones las ocupo? In the morning, in the afternoon, Afternoon. in the... With time, como por ejemplo con tiempos, Okay, yes. temporada. In July. Ah, muy bien, con los months Con los of the year, meses. los meses, perfecto. Estamos haciendo un repaso. Perfect. So that is correct. We say, I work early in the morning. ¿Qué está diciendo esta frase? I work early. ¿Qué será early? What is early? Trabajo Trabajo. muy temprano Ajá. en la mañana. Trabajo temprano en la mañana. I work early in the morning. ¿Será que les pasa a ustedes también? Do you work early in the morning? Yes. Yes, right. En mi caso, igual. Muchas veces me toca trabajar desde casa. 4:30 ya estamos aquí en la laptop trabajando. So I work very early in the morning. That's it. Number two. What do we have in number two class? Look, I go to the gym the evening. In the In the evening. evening. Ajá, that's all right. Evening. Remember evening. Okay. What is the group of hours that are included in the evening? ¿Desde qué hora se cobra va incluido the evening? Hagamos repaso. Evening. Evening.
será desde las 7 a las 9. That's all right, from 7 to 9 p.m. evening. So, right now, we can say that we are in the evening. Perfect. Do you go to the gym? Do you go to the gym, yes or no? Yeah. Yes, what time? Oh, you go to the gym. What time do you go to the gym? Do you go in the evening? Yes. 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 Okay. Josue, what time do you go? I go to the gym half past 5 p.m. All right. So you go in the afternoon. Excellent. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Who wants to try? ¿Quién más quiere dar esa información? If you go to the gym, tell me the time. What time do you go to the gym? No, no voy al gimnasio. Ah, and how do you say yo no voy al gimnasio? No, yo no voy. I don't go to the gym. Yo no voy. I don't go to the gym. Ahí es una negación. I don't go to the gym. In the evening, perfect. Number three, what do we have here? My sister goes to bed 4 a.m. in, on, or at? At. Why are we going to use at? Why? Why are we going to use at? Because we are talking about the time. Okay, because we are talking about time, in this case, a specific time, 4 a.m. My sister goes. Do you notice this? The verb goes. ¿Por qué lo escribimos así? Goes y no escribimos go. It's in the simple present and third person. Tercera persona. Ajá, that's it. Porque estamos hablando de la tercera persona. ¿Quiénes son las terceras personas en inglés? He, she, and it. Entonces, en este caso, estamos hablando de ella. Okay. She goes. Not really. She goes to bed at 4 a.m. Okay. Estamos haciendo repaso. Muy bien. Perfect. Tiempo específico at. Number four. What do we have in number four? He studies French. Traduzcamos esto. ¿Qué serán las 18:30? ¿Qué hora es las 18? Las 18 son las 7. 6:30. 6:30. Miren, literal C. He studies French. Letter C. Letra C. Letter C. Letter C. Yes, yes. 18:30 on. On Wednesday. This is the only one. Las demás no encajan. ¿Por qué? Porque la primera parte no coincide. At. Fíjense que también es otra forma de leerlas. ¿Cómo le llamamos a esto cuando decimos las horas así, las 18:30? Militar. Militar, esa es la palabra, militar. Entonces, claro, en inglés se puede. At 18:30. Sí, podemos, solo que no es tan común. So, this is going to be the correct one. At and on. That's it. How about you? When do you study English? Hagamos su oración. ¿Cuándo estudian inglés? No French, English. When do you study English? I study English. ¿Cuándo? At seven. O'clock.
O'clock or on. ¿Qué días? Every day. Monday to Friday. Ah, entonces, perfecto. Si voy a hablar solo de un día, voy a decir on. Si voy a agrupar más de un día, puedo decir, por ahí me dijeron every day, me pareció esa expresión, o puedo decir from Monday to Friday. Qué grandes están las letras ahora. De lunes a viernes. Teacher. Dígame. But will you say every day is the Monday to Sunday? Exactly. So, you know, sometimes, cuando decimos every day, y podemos ser específicos, weekend, el weekend como que lo apartamos. So, yes, in this case, it's not every day. Puede ser every day, but if you study by yourself, si ustedes estudian por sí mismos, every day, but in this case, creo que la segunda se adapta más, ¿verdad? From Monday to Friday. Vaya. Otra vez, háganme la oración. When do you study English? ¿Cuándo? When do you study English? I study English at 7. Okay. To 9 p.m. On from Monday to Friday. Okay, perfect. ¿Quién más se atreve a hacer la oración? Who else? Vamos, clase, practiquen. Go, please. Make me a question. When do the you question. When do you study English? I study English at 7 o'clock. Okay. From Monday to Friday. Perfect. Great information. Class, when do you study English? Who wants to try? ¿Quién más quiere intentar? ¿Cuándo estudian inglés? When do you study English? Esta es una pregunta de una rutina. ¿Cuándo estudias inglés? ¿Les pueden consultar esto? Sí, claro que sí. Imagínense en su trabajo. Tienen que dar permiso para estudiar. ¿Cómo lo justifican en inglés? I study English at 7 p.m. from Monday to Friday. Okay. Ahí está. Ya no solo hablamos de rutinas, actividades. We are including, in this case, specific time. All right, next one. Number five. What do we have in number five? Let me see. Why is not working? Ahí está. Espérense que no me permite. Voy a dejar de compartir. Vamos, atrevámonos a hablar, clase. No tengan miedo de expresarse. Lo voy a hacer más pequeñito. Well, it's not letting me. All right. Ah, ya sé que... Bueno, let me reload this. Vamos a volver a cargar. Esta era in the morning. That's it. Number two. In the evening, perfect. Number three, say at. Number four, at on. Aquí está, number five. Miren la cinco. ¿Qué tenemos en la number five? What do we have here? I have three birthday parties September. Tengo tres fiestas de cumpleaños. Me invitaron. I have three birthday parties. ¿Cuándo, clase? In September, on September, or at September? On September. On. Why sí. On and not in? In. In September. Why September. In and not on? In? Why do we use in September? Porque in September para meses, años.
Solo el mes, ¿verdad? No fecha. Estación es larga. That's it. In September, that's right. I usually go to bed midnight. I usually go to bed midnight. Usualmente me voy a dormir o a mi cama. ¿A qué horas? At midnight. In this case is at night, at midnight. Entonces ambas at son at midnight. At midnight, yes. Perfect. Number 7. What do we have in number 7? Ah, miren, qué bonito. Aquí estamos. Información muy similar a ustedes. I have English classes. I have English classes. When? Analicen ahí. Yes, in B, B, letter B. Letter B. Do you agree with letter B class? No. Or letter A? Yes. Why A? A. A or B? B. 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 Yes. Letter B. Yes. ¿Por qué era la B entonces? Because we are talking about. Porque especifica un día. On the first day in second. Ajá. Time clock. Exactly. Because we are not giving in the first. Because we are giving just day. I'm not giving a date. No estoy dando fecha, solo días. No importa que ustedes mencionen. Yes. On Mondays, Tuesday, Wednesday, Thursday, Fridays. Una gran lista de días, pero solo es el título, el nombre. No doy fechas. That's why we are going to use on. And in the second part, because I am talking about exact time. That's it. Perfect. Next one. What else do we have? Number 8. I don't know why. ¿Por qué pasa esto? No, working, chicos. Y eso que no es viernes ni es lunes. Así que usualmente los viernes falla la tecnología. So, number 7. Let me do something real quick. Vaya. Redacten entonces. ¿Qué día tienen clases de inglés? I have classes on Mondays, Tuesday. Did you notice something? ¿Por qué los ponemos en plural entonces? Porque decía Mondays, Tuesdays. ¿Por qué no decía entonces Monday, Tuesday en singular? Why? ¿Por qué debo pluralizar entonces los? ¿Alguien que me ayude? Porque lo hacemos, por ejemplo, todos los lunes. Todos Muy los bien. Lunes, todos los martes. Todos exactly, los that's it. Es una acción repetitiva. Entonces, yes, that's why. Perfecto, muy observadores ahí. Siguiente era in September number 3. Aquí está. Ok, a ver si ya pude. Así se la voy a proyectar, miren. The Last World Cup. The Last World Cup was. ¿Cuándo fue? Bueno, no está actualizado, pero 2018. Sí. Ajá, muy bien. Ya leyeron muy bien el año. Was in on at. In 2018. Here we go. Number 9, the pandemic. Oh. In the pandemic started in 2019. ¿De qué otra forma leemos este clase? 2019.
2000. Sí, claro, 2000. 19, pero no es tan común. ¿Se acuerdan que hasta el 2010 lo poníamos? ¿Solo aquí? 2019. There we go. Ni queremos recordar esta información, ¿verdad? The pandemic, la pandemia, the pandemic started in 2019. Number 10. What do you think about number 10? Okay, read and tell me. Leanla y me dicen, my friend. ¿Qué pasa con mi amigo? My friend. Toma 4 tazas de café. Ajá, muy bien. In the morning. How about you? Do you drink coffee? Do you like to drink coffee? No, no toman café. Do you drink coffee? No. Yes. I don't. Sometimes yes, I do. Like, yes, yes, I like. I love coffee. You love coffee? How many? How many cups? 3 times a day. You drink 3 times a day? Yeah. Wow. Three cups every day. 3 cups every day. But it's very hot. The weather is so hot. The coffee is not caffeine. Uh-huh. It's an energy sun, very good for, I don't know. Okay, it gives you energy, the coffee. Yeah. It keeps you awake. Lo mantiene despierto. Oh, interesting. In my case, sometimes I drink coffee, but I do like coffee. Pero no 3 al día. Creo que no podría. 3 a day. That's a lot. In the morning. How about this one? Number 11. What do you think about this one? I sleep until midday. Ah, miren, esta expresión también. Midday. ¿Qué hora le pondrían a esto? Mid es como de mitad. Midday. Como la mitad del día. ¿Qué hora consideran ustedes? Midday. Mediodía. ¿Será mediodía? ¿Qué piensan? Maybe. Probably, right? So, what time? 12 o'clock. 12, exactly. Son las 12 también. Noon o midday. Claro, es la mitad, ahí está. So, I sleep until midnight. ¿Cuándo duerme hasta el mediodía? When? On the weekend. Vamos a ver si es verdad. On. Not really. ¿Por qué creen que no es on? On the weekend. I don't know. Nadie dijo at. At the weekend. Sí. Esta agréguenla tal vez a su lista. Cuando hablamos de el fin de semana, sí, es at. At the weekend. At the weekend, at night, at midnight. Agréguenla para que no olvidemos esto. At weekend, el fin de semana. Incluye ambos días. Saturday and Sunday. That is the weekend. Number 12. I go out with friends. Night, Saturdays. Complete that, please. I go out. Yo salgo con amigos. ¿Cuándo, clase? I go out with friends at night on Saturdays. Letter B. Do you agree on this one? At night on Saturdays. That's all right. Do you go out with friends? Do you go out with friends? ¿Salen con sus amigos? Yes, I do. All right. Recuerdo haberles hecho esta pregunta. Hicimos un cuadro en donde chequeaban, ¿se acuerda? Chequeaban su rutina semanal. Casi nadie hacía esto. To go out with friends. O reunirse con amigos. Do you go out with friends? In my case, I rarely do. So, like 2 times in a year.
I rarely go out. Yeah, believe me. Because my friends are always working all the time. Siempre están trabajando. So, I don't usually go out with friends. That's it. ¿Quedó claro por qué era at and on? Why? Because we're talking about a specific part of the day and because we are giving this information about a specific day or a specific days. That's why. Perfect. Number 13. What do you think about 13? On Sundays, I watch one or two chapters to my favorite series. All right. Serious. 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 Okay, thank you. On Sundays, I watch one or two chapters of my favorite series. Serious. Okay. Do you get this one? ¿Comprendemos esta clase? ¿De qué se trata esta oración? Oh, perfect. How about the rest? ¿De qué se trata esto? Están dormidos. They are sleeping. No, they are not. Ahí están, yo los veo. ¿Qué se trata? ¿Qué dice esta? Sundays I watch one or two chapters of my favorite series. Oh. ¿Qué rutina es esta? ¿Qué actividad? Ver series. Ver televisión. Ver. Tiene una serie favoritos. Ok. ¿Y qué es chapter? What is the meaning of chapters? Aprendamos vocabulario. Chapter. Capítulo. Capítulo. ¿Cuántos ve entonces esta persona? I watch. Uno. One or two. Okay, one of two chapters. One or two chapters. One of two chapters. How about you? When you watch a series, cuando ven algo que le gusta, how many chapters do you watch? Una serie que les encanta. How many do you watch? One or two? Or do you watch more? I watch my favorite series on weekend, and that is The Mentalist. Oh, The Mentalist. How many chapters do you watch? Oh, I feel free every day. Oh, every day. Not on Sundays, but every day. Okay. How about you, class? Denme su información, practiquen su inglés. Solo, ¿saben qué? Vayan reemplazando información. Esa es la idea. Vean este ejemplo, reemplacen. ¿Cuándo es que ven ustedes las series entonces? ¿Cuántos capítulos ven? Tell me, practice, please. No tengan miedo de practicar. I don't watch TV. You don't watch TV. All right, perfect. ¿Quién más? I watch all the series the same day. The same day. Wow, interesting. The same day. Okay. ¿Quién más? ¿Quién le gusta ver series? I don't watch series. I don't. I prefer YouTube. How about you? Do you prefer YouTube or Netflix? Netflix. I prefer YouTube, you know. Soy más de blogs, no de series. You know? I prefer blogs and not series. So if I am watching YouTube, I can watch the same one or two videos or chapters of my favorite YouTuber. Eso pasa, claro. Bueno, traten de ir anotando. Piense que cómo se aprende inglés también. El inglés no solo es de vocabulario. El inglés es esto. ¿Saben qué haría yo? Yo copiaría toda esta oración en base a mi información. Si ustedes ya memorizan toda esta oración, no es malo memorizar. Claro que no. ¿Por qué? Ya van a saber hablar de series. Puedo relacionar esta información con mi información personal. Aprender con diálogos, muy útil. Aprender con oraciones completas, muy útil. Los motivo a hacer eso. Todas las oraciones que les parezcan interesantes, write it down, escríbanlas y repásenlas hasta que comprendan qué es lo que dice. ¿Ok? Ahí está un tip. So, on Sundays,
That's it. Number 14. Well, allergies. Hablemos de alergias. I have allergies. The spring. Do you know what is the meaning of spring? This is a season. Este es una... When it's raining. Is it when it's raining? Oh, yeah? Verano. Oh, but that is winter. Primavera. Primavera. Okay. Creo que no hablamos de esto, ¿verdad? No. Tenemos four seasons. We have four seasons in Spanish and English, right? But in El Salvador, we live the four seasons. Sí es cierto que tenemos las cuatro estaciones en El Salvador, pero hay dos muy marcadas. Only two. Solo dos que son bien marcadas. ¿Cuáles son? Summer. Winter. Summer. Okay. Invierno y verano. How do you say invierno? Winter. Okay. Cuando llueve es winter, invierno. Y cuando es época seca, ¿cómo le llamamos? Verano. How do you say verano in English? Summer. Summer, summertime. Entonces, spring. Spring es esa época que tenemos spring. Muchas flores. Exactly. Fall, like fall es otoño. Tendría que ser primavera por ley. Exactly. Primavera cuando florecen. Acá todas las flores. Como ella está en la imagen, miren, she has allergies. Tiene alergias por las flores. Entonces, cuando hablamos de seasons, ¿qué ocupamos? In, on, or at. Seasons. ¿Qué ocupo? In. Ok, entonces, in the spring. ¿Cómo diría con winter? I have allergies in the spring. In winter. In. I have allergies in winter. In winter. Ajá. In the winter. In summer. Entonces ahí quitémosle. Para winter and summer, in winter, in summer. También fíjense que las alergias surgen acá en la época de lluvia. Bueno, a mí me pasa, las allergies. Siempre me pasa. In winter es cuando más me enfermo yo. So, dijimos in, right? In spring. Perfect. Tenemos dos más. Oh, hablando de winter, I love drinking hot chocolate. Ocupa chocolate, winter. Pero me especifica que es algo caliente, hot chocolate. So, in, on, or at? On. I'm sorry? On winter, I love drinking hot chocolate. I love drinking in winter. In the summer, in. So in. ¿Qué amamos hacer in winter? Love drink. Tomar chocolate caliente. Yeah, right. But how about now? ¿Será que estamos ya en winter? Are we in winter right now in El Salvador? No. This is starting. No. Coffee. ¿Y qué es esto entonces? ¿Por qué llueve? Well, you drink coffee and bread. Yes, yeah, right. We love. ¿A dónde llueve? ¿Acá en San Salvador? No, aquí no llueve. Yes, today. Llueve fuego. ¿O llovió? Llueve fuego aquí. Yes, today it was like como a las 10:30 llovió por acá. Qué afortunado. No, dejó más calor. Horrible, en serio. Horrible, terrible. So, in winter, we love drinking. Yeah, claro. No importa la época. We love drinking coffee or hot chocolate. Me encanta esa expresión. I love. Algo que en serio... nos encanta hacer. I love drinking water. I love drinking soda. ¿Qué le gusta tomar a usted? What do you like to drink? Soda. Soda, right? A Robert beer. A beer. He says he loves water, beer, right? Like, ¿dónde está el team water? That's a lie. Sí, a Robert. That's what's a lie. That's a big lie, dice. So, ¿dónde está el team saludable que toma agua? I love drinking water. Creo que el calor es lo único que me ayuda. Water. I really love drinking water. David. Ajá. David.
¿Quién se acaba de colocar Fire? Fire. Oh my God. Zacatecoluca es muy caliente, ¿verdad? It's really hot, right? It's really hotter, right? Really Calient, hot, calientísimo. Right? Yo creo que... Mm-hmm. Very yes. hot. Very, very hot place. He estado ahí varias veces. Yes, it's sí. Very, very hot. Wow, increíble. Pero acá se llovió en San Salvador. We don't. ¿Qué pasa el diciembre 25? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos o qué no hacemos? We don't work. We don't work in, on, at. On 25th December. Ay, ¿cómo leían eso, clase? ¿Ya se les olvidó? On. Ah, solo que aquí está al revés, fíjense. Sí, eso pensé yo. December 25th. On December 25th. Acuérdense de esta pronunciación. 25th. ¿Qué otro día no trabajamos? We don't work. ¿Cuándo? Denme ejemplos. We don't work on... September. January. On January, ajá. Yes, Brenda, on January. ¿Qué fecha? We don't work on... First, exactly. We don't work on January 1st. Which other days? On September 15th. Ah, we don't work on September 15th. ¿Qué otro día? May 1st. We don't work on May 1st. Give me more examples. Ajá. Ah, November 2nd. We don't work on November 2nd. What else? Give me more examples. Busquen los holidays de El Salvador. Holidays. We don't work on... We don't work on December 17th. 17th. Really? December 17th? Wow. What is the holiday? Because in the Departamento de La Paz celebran las fiestas. Oh, really? Fiestas patronales. Oh, really? De Rosario de La Paz. Rosario de La Paz. Okay. In that case, yes. Ahí como es un nombre propio, así se llama la fiesta, quizás no hay opción de traducción. ¿Solo? Yo creo que decir? No. No, there is no. Ah, por eso no trabajan. December 17th. Ok, interesting. Aquí sí trabajamos. December 17th. We need to work. Okay, interesante. Interesting. Aprendemos algo siempre. ¿Qué otra fecha? Nada más. 17 June. May 10th. Oh, ok, we don't work on June 17th. On May 10th, we don't work. ¿Y qué día sí trabajamos? No, ahí no vamos a parar, así que... Father's Day. Ajá, Father's Day. Ah, claro, we don't work on Father's Day. No trabajamos. And you know what? Teacher's Day, pensarían ustedes que no trabajamos, pero sí. Aquí sí hay clase. Aquí sí tenemos clase. Interesting. Teachers Day, aquí no nos dan asueto. I don't know why. No, no sé por qué. Pero es interesante. Okay. What are we going to do? If you see... Ah, ¿quedaron preguntas de add on and in? Is it clear? Do you have questions? Vamos, aclaren sus dudas ahorita. Do you have questions? Ah, okay, Manuel está de oyente. So, if you don't have questions, let me check the attendance list. Y empiezo con Ana Gloria Hernández de Alvarado. Stay here or present? Present. Okay, Ana. Ana María Rivas. Present, teacher. That's all right. Thank you. Brenda Angélica Díaz. Present, teacher. Okay, Brenda. Hola. Carlos Antonio Cruz. Present. Okay, Carlos, thank you. Carlos Enrique Mena. Todo bien. Carlos Enrique Mena, he's not here. Sandy Sivania Rodriguez. Present. Hi, Sandy. Hoy tenemos ya en la clase a Sandy. David Armando Romero.
Present teacher. Okay, David. No, Fátima Laura Mejía. Present teacher. Thank you, Fátima. Guillermo Josué Osorio. Present. Okay, excellent, Josué. José Roberto Ramírez. Present teacher. All right. Karen Patricia Ramírez. Present teacher. Perfect. Lilian Elizabeth Cuellar. Lilian Elizabeth. Manuel Alexander Gómez. Oh, Lilian, ahí está. Manuel Alexander. Present. Ok, está de oyente. Gracias, Manuel. Marielos Elizabeth Díaz. Ok, Marielos, excelente. También está en la clase ahora. Natalie Marilyn Sorto. Present teacher. All right, Natalie, thank you. Oscar Eliseo Amaya. Present teacher. Perfect, Eliseo. Roberto Antonio Guzmán. Present. All right, Robert. Sandra Jamilet Alvarado. Present teacher. Thank you, excellent. Verónica Guadalupe de Paz. Verónica. She's not here, probably. Wendy Judith Quintanilla. Present teacher. All right, Wendy. Xiomara Elizabeth Ramos. Present teacher. Perfect. And Yanira Reyes de Asensio. Present teacher. All right, Yanira. Thank you. Vaya. Verónica. Carlos Enrique Mena. Solo yo dos. Si se conectan, igual vamos a actualizar su asistencia. Vámonos a la práctica. If you remember, tenemos ya bastante de no completar el student's book, el manual. Activity that you have there in which you are going to use the prepositions of time. Prepositions of time. What do you need to do? In this case, we are going to make questions. Miren las preguntas, ya están acá. The ejemplos, what time is it? What time does the meeting start? What time do you arrive at work? What time do employees leave? Okay. ¿Qué significan las tres? Número uno, ya todos la conocen. What time is it? What is that? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Perfecto, ya la manejan. La número dos, what time does the meeting start? ¿A qué horas inicia el qué? La reunión. La reunión. O el encuentro. Probablemente ustedes tengan alguna reunión at work. What time does the meeting start? Okay. Number three, what time do you arrive at work? I arrive at work at 7 a.m. in the morning. All right, perfect. Arrive, el verbo llegar. ¿A qué hora llegas al trabajo? What time do you arrive at work? Si son exactos, at 7 o'clock. Si es un estimado, about, around. Okay. What time? At seven. All right. At seven. To ten. Okay. What time do employees leave? ¿A qué hora se van los empleados? What time do employees leave? ¿A qué hora se van? ¿A qué hora dejan su trabajo? Hacia su casa. What time do you leave? ¿A qué hora se van ustedes? Usually. Usually around 4:30 p.m. All right. Usually about around 4 or 4:30. ¿A qué hora se van del trabajo? A las 4, 4:30, podrían decir. Usually around 7 or 7:30. Vaya. ¿Qué van a hacer ustedes ahorita? Van a practicar la conversación. Bueno, antes de practicarla, before we practice, tratemos de completar la número uno, que es una pregunta,
Number two. The same. Ok, son cuatro preguntas que van a formular. One, two, three, and four. Las cinco, no, las cinco también es pregunta. So, five questions. Guiémonos en estos ejemplos from number one to number five. A ver cuál se adapta a la conversación. No se preocupen si no logramos completar todo. Vamos a tener este ejercicio como clase. Let's go and work with your classmates. Voy a crear solo cuatro salas para que queden grupos pequeños. Go, please. Go with your classmates. Recuerden, eso está en el manual. Unidad número 3. Se lo voy a compartir en WhatsApp también. Go, please. It's time to work. Great job. If you don't, if you cannot access the platform, you can stay here. Go with your classmates, please. There you go. My pictures. There you go. Walk with your classmates. Wow, tengo 11 en esta sala. Bien poquitos entraron a la sala de trabajo. But don't worry, you can stay here. Ya les voy a proyectar. Traten de trabajar con sus compañeros. All right. Let me send this information to WhatsApp. There you go. Vale, aquí les dejo. Vamos, discussion time, hora de practicar con los compañeros. Go, please. All right, ¿y qué pasó? Pues solo estoy escuchándolos. Escucho a nadie interactuando. Es la idea, vamos, practiquemos con los compañeros. Number one, ¿qué creen que va la número uno? Analicen la información. What is the information that we have there? There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? ¿Qué creen que van a preguntar en la número uno? No importa si no conocemos todo el contexto. It starts at 9 a.m. What do you need to ask? What time? All right. What time? ¿A qué hora se empieza? Tenemos un ejemplo de qué hora se empieza. ¿Cuál será? This one. What time does it start? That's it. What time does it start? In number two, what information do you have in number two? I arrive at 8:15. What time do? Perfect. What time do you arrive? In number three, open. Tenemos el verbo opened.
What time do? En ese caso es das. Das. The photocopy center office. What time does? Muy bien. Y en la número 4. Es plural. Ajá, what time do? Porque dice restaurantes. What time do? Y ahí se completa. En el number 5 dice ellos abren. What time does? Miren el sujeto que tenemos. Muy bien, do. ¿Qué es ellos? ¿Cuándo voy a ocupar das? Cuando al reemplazar el nombre o la expresión me resulte en uno de esos pronombres. He, she, and it. Con todos estos tres ocupo das. Cuando sean todos los demás pronombres, I, you, we, and they, con todos estos voy a ocupar el verbo auxiliar, do. Ahí pueden basarse. There we go. Vaya. Tomen nota en su cuaderno. Voy a revisar a los compañeros en el grupo. ¿Ok? ¿Tomo cuánto? Menos de 5 minutos, ¿verdad? It was very easy, very, very fast. ¿Ok? Just let me go and check your classmate. Voy a revisar a sus compañeros. That's it. All right. Hi, I'm here. Do you have questions? Dale un poquito más de acercamiento. Dame un segundo que me voy a salir de aquí. Okay. En la opción, en la pregunta 1, ¿con cuál responderías tú, Robert? Yo, what time does the meeting start? I choose that question because in the letter I, I don't know if this a question or what, but I think that is a question that say there is a recruitment of new employees on Tuesday, and B, answer really. Hello, I'm here. Do you have questions? Estamos viendo cómo hacemos. ¿Cómo van? ¿Tienen preguntas de este ejercicio? De este. Todas. ¿Cómo identifico cómo responder entonces? Vamos, les vamos a dar algunos tips. Tengo acá 4, ¿verdad? 4 ejemplos. Como el ejemplo 2, soy yo. Ah, muy bien, claro, ahí está la respuesta. ¿Cuándo vamos a hacer preguntas con what time? Tengo 2 verbos auxiliares, ya vieron. Tengo el does y tengo el do. Qué grande está la letra ahora, no me gusta. Does o ocupar do. Y entonces, ¿cómo sé cuándo voy a ocupar does en do? Cuando los sujetos sean he, she, or it. ¿Se acuerdan que siempre reconocemos eso? La tercera persona decimos. Cuando esté hablando de ellos tres, va a ser el auxiliar does. What time? Does. Cuando esté ocupando todos los demás pronombres, I, you, and they,
Con todos estos cuatro voy a ocupar el auxiliar do. What time do? Identifiquen primero entonces de quién están hablando. Dice solo el reclutamiento de los nuevos empleados. Ah, ok, pero miren acá, les da la respuesta. It starts at 9. Empieza a las 9. It. Entonces, ¿cómo es it? Sería what time? Does. Y ahí se queda la respuesta. What time does? Y ustedes ya tienen el complemento. What time does it start? La número 2, miren qué dice acá. I. Yo. O sea, yo estoy dando mi respuesta. Sería, what time do you? Muy bien, what time do you? Miren la número 3. It opens at 6:50 a.m. Sería dusk. At dusk, so what time does? Perfecto. Y la número 4. No me da ninguna pista. Pero aquí está. Restaurantes, es plural, plural. ¿Cuál es el sujeto? Does. También. ¿Das? ¿Están seguros? Restaurantes, plural. Si lo sustituyo la palabra restaurantes por un pronombre, ¿cuál usaría en clase? It. Si solo hablo de uno, siempre va a ser it. Pero si hablo de plural, inmediatamente se convierte en ellos, los restaurantes. No puede ser it, aunque sea un lugar. ¿Ok? Vaya. Entonces, what is the correct question? What time, a qué horas, do or does? Sería do. Do, muy bien. What time do, a qué horas cierran los restaurantes aquí. La número 5. Hay una palabra clave por aquí. Ellos. Ellos, entonces, similar a la número 4. What time? What time do? What time do they open? ¿A qué horas abren? Vaya, ahí está el ejercicio. Espero que lo completen en cuaderno. Vámonos con los compañeros ya, ¿ok? Let's go and check this one. Ok. Vaya, chicos, siempre que surjan dudas, no dude el Liceo en Ana María en hacer consultas en la clase. Bueno. Excellent. Let's go to the main room. Hello, group. Do you have questions? Yanira and Robert, do you have questions? ¿Se comprendió el ejercicio, Yanira? No mucho, teacher. Vaya, para eso estoy acá. Miren, solo somos dos. Ya no es toda la clase completa, sino solo ustedes. Sí. Voy a ayudar. Ya van a ver que sí lo van a comprender. ¿De qué se trata el ejercicio? ¿De consultar el qué? What time, a qué horas hacemos ciertas cosas. Tenemos cuántos ejemplos. Look, we have 1, 2, 3, 4, cuatro ejercicios. A qué horas inicia la reunión, a qué horas te vas del trabajo, a qué horas llegas al trabajo. Tienen oraciones similares acá abajo. ¿Cómo sé entonces cuál voy a ocupar? ¿Si ocupo what time does or what time do? Tengo que recordar el uso de la tercera persona. ¿Se acuerdan quién es la tercera persona? ¿O a quiénes le llamamos tercera persona? He, she. Él, ella, ellos. E entonces, cuando ocupe o cuando hable de ellos, ocuparía la expresión what time does. Does. Y para does todos los demás pronombres, I, you, we, and they, voy a ocupar la expresión what time do. Okay. What time does, what time do. Analicemos las respuestas. Como todas son preguntas, la respuesta muchas veces obtiene parte de la información. Miren qué dice ahí. It. It starts. It starts. Entonces, ¿cuál sería mi pregunta?
What time does or what time do? Sería what time do, pero que sería porque es con ellos. Pero mira acá que dice it. Ah, pues does. What time does? Entonces estarían preguntando what time does it start? ¿A qué horas empieza? It. Aquí le vuelvo a repetir el it. La número dos, miren la respuesta. ¿Quién está dando esa información? Dice I arrive. O sea que me están consultando a mí. ¿Cómo redactaría Yanira entonces la pregunta? Sería what I do. Muy bien, what time do. Perfecto. Y así complemento mi pregunta. What time do, what time does. Miren la número 3. Ya le agarraron creo que la idea. Number 3. Dice it opens. Abre a las 6:50 de la mañana. It opens at 6:50 a.m. What time? Do. Acuérdense de it. What time do? ¿Por qué do? ¿Por qué do? What time? ¿Cómo es dos? Ah, la pronunciación. Das. Ah, muy bien. Sí, das es. Sería. ¿Cómo que digan das? Das. Yes. What time das? Muy bien, la número 4. Look what we have here. Tenemos restaurantes. 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 Sustituyan la palabra restaurante por un pronombre. ¿Cuál sería? It. ¿Qué what piensas? I do. Si hablo solo de uno singular, un restaurante, claro, ahí es it. Pero si ya digo restaurantes en plural, ya no es it clase, sino es ellos. They. Los restaurantes, ya no importa que sea un lugar, un objeto, si ya es en plural, ya no es el verbo ir, es they. En base a eso, ¿cuál sería entonces el nombre for Roberto Ingeniero? Entonces sería what time does. Ajá, porque. ¿Están seguros what time does? Dice restaurantes, plural, what time. Does, sí, does sería. ¿Por qué das? Porque ella dice restaurante. Es lo que acaba de. No, pero dice plural, restaurantes. Restaurants. Quizás no se alcanza a leer, pero sí está en plural. Restaurants. Entonces es they do. Sí. Sí, muy bien. Y la última, lo mismo, miren, they open. Ellos abren. ¿A qué horas? They open. Entonces, what time? Do or does? Do. Do. Perfect. Vaya, van a volver a escuchar esta explicación en el grupo. Bueno. Pero espero que se haya comprendido un poquito. No duden en preguntarme, chicos. Pregunten cuando surjan las dudas. Y yo me tomo el tiempo de explicarles las veces que sea necesario. ¿Okay? Excellent. Let's go back. Okay, you're doing a great job. Lo están haciendo muy bien. You're doing a great job. Yes. ¿Qué se ríe, Yanni? Está haciendo muy buen trabajo. Sí. No, ánimo, gracias. Ánimo, Yanira. Vamos. All right, let's come back. Volvamos. Listen. Vamos a volver. Tuve la oportunidad de explicar algunos en grupos pequeñitos, ¿verdad? Hay otros que tal vez no han escuchado la explanation. Let me show you the same exercise. But in here, where do you work? De eso se trata esta unidad. Reconocer dónde trabajamos, a qué horas hacemos las actividades. Okay.
Here we go. Where do you work? If we go to this book, this is what we're going to find. Wait, this is not opening. Let me open this. Vaya, ya vienen sus compañeros. Creo que ya están todos, ¿verdad? So let's go to practice right now. Wait. Ahí está. Vaya, miren el ejercicio, cómo se respondía. En este caso, ¿de qué hablábamos? The question, what time? Solo había una pregunta, una sola, que nos servía para consultar a qué horas hacemos ciertas actividades. Let me make it bigger, así para que se pueda leer. What time is it? Ah, una pregunta muy general, ¿qué hora es? Pero, ¿qué si yo quiero consultar? I want to know about the time in which you do specific activities. Consulto el tiempo que hacen actividades específicas, no en general, ¿qué hora es? Para eso, tengo dos formas de consultar. La primera es, what time do? And the second one is, what time does? ¿Cuándo ocupo la primera expresión? What time do? ¿Cuándo la voy a ocupar? Cuando esté utilizando los sujetos I, you, we, and they. Recuerden eso, sujetos I, you, we, and they. ¿Cuándo voy a ocupar entonces what time does? Y todo el complemento, los demás verbos. ¿Cuándo mi sujeto sea en la tercera persona? Who are the third person? She, he, and it. Or he, she, it. Ok. Recuerden eso. In number one, we have the information about this. It says it starts at 9 a.m. ¿Qué pregunta creen que voy a realizar? ¿A qué horas empieza? Entonces, ¿cuál sería clase? What time do or what time does? What time does? Oh, perfect. What time does? Tengo acá it. Aquí está it. Entonces, ¿cómo queda mi pregunta? What time does it start? ¿A qué hora se inicia? ¿De qué estarán hablando? ¿Qué? Analicemos toda la información. There is a recruitment. ¿Qué será eso? ¿Qué quiere preguntar? ¿A qué hora es el reclutamiento? ¿Ajá? Quizás nuevas entrevistas. Un open house, tal vez. ¿Ajá? Of new employees on Tuesday. ¿A qué hora se inicia eso? Really? What time does it start? ¿A qué horas empieza? It starts at 9 a.m. Miren la número 2. Analicen la respuesta. Dice, I arrive at 8:15. Llego a las 8:15. ¿Qué creen que están consultando? ¿A qué horas tú llegas? Vamos, redacten. Sería, what time do or what time does? What time do? Muy bien, aquí está el you. Miren, what time do you arrive? ¿A qué hora llegas? I arrive at 8:15 a.m. Entonces, la número 2, redáctenla. What time do? Next one, veamos la número 3. ¿Qué tenemos en la número 3? Tomorrow I have to go to the photocopy center. ¿Tengo que ir a dónde? Al centro de copias. Y dice, yo también, me too. ¿Qué le está preguntando? ¿A qué horas abre? Aquí tengo una pista. Dice, it. ¿Cómo redactó la pregunta? What time does? Muy bien. What time does it open? Or what time does the photocopy center
opened. La número cuatro, muy similar. ¿De qué está hablando la cuatro? ¿De qué lugares? ¿Será que habla del Photocopy Center? Not really, right? Restaurantes. Oh, restaurant. So what is the correct question? What time do or what time does? Do. Do. ¿Por qué do y no does? Porque ellos. Ellos, muy bien. Siempre que tenga un lugar, o esté hablando de un animal, pero ya es en plural, ya no sería it, no. It's going to become they. All right, so what time do restaurants close here? ¿De qué será la conversación? Dice, Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? ¿Quieres cenar conmigo después de el taller de trabajo, workshop? Sí, pero, y le consulta, ¿a qué hora cierran los restaurantes acá? Oh, around 7:25 p.m. Alrededor de las 7:25. ¿Y las 5? ¿Qué les parece las 5? Les toca a ustedes identificar la información. What time do or what time does? Which is the correct one? Ajá. What time? Do. Do, exactly, because we have they. ¿De quiénes están hablando? ¿A quién les estamos diciendo ellos? They. ¿Quiénes son ellos? Amanda. Dice, ¿a qué horas abren ellos? Ellos abren alrededor de las 7:30 o a las 8:05. ¿Quiénes son ellos? Who are they? ¿Será que hablamos de Amanda? No, estamos hablando de... No, ¿ah? ¿Eh? Ajá, del lugar. ¿De qué horas abren? ¿Y quién es el lugar? Los departamentos. Muy bien, ahí está. Muy bien, clase. Los departamentos. Ellos son de ahí. De ellos estamos hablando. Amanda has to take some reports too. Tiene que llevar algunos reportes a muchos departamentos. Probablemente la empresa tiene muchos departamentos. ¿Cuándo? On Monday. And what time do they open? ¿A qué horas abren? They open around 7:30 or 8:05. Probablemente AM, ¿verdad? AM. ¿Ok? Entonces, concluyamos. What time do, what time does. Fíjense, hablamos de dar la hora. Sí, seguimos hablando de la hora. Les cuestiono, clase. What time do you have dinner? ¿A qué hora tienen su cena? What time do you have dinner? I have. Do you arrive from work? ¿A qué hora llegan de su trabajo? Les voy a poner tres preguntas. What time do you take a shower? Ok, ¿cómo respondemos la 1, la 2 y la 3? Clase, pongamos a trabajar el vocabulario y la gramática que tenemos. What time do? ¿A qué horas tú? ¿Qué les estoy cuestionando? ¿A qué horas tú tienes? Vaya, ¿cómo redactamos la respuesta entonces? Muy bien, I have. Muy bien, I have dinner. Dinner at. There you go, at. 6 p.m. All right, at 6 p.m., perfect. Next one, what time do you arrive?
from work? I arrive to my home at 6. To my house or home at 6, all right, or around 6. How about the last one? What time do you take a shower? I take a shower. Should it continue? At 4:40. No. 30 a.m. or p.m.? Yes. A.m. A.m. Ok, interesting. Ok, ahí están las respuestas. Ahora les toca a ustedes, los que no han participado. Natalie, consúltele a uno de sus compañeros. Ask the same question. Vámonos con la primera. Sandra. Hi. What time do you arrive from work? Oh, ok. I arrive to my house at 5 p.m. All right, perfect. Sandra, continue. Cualquiera de las preguntas a sus compañeros. Go, please. It's time to practice. Judith, Joaquín. Okay. One time, do you take a shower? I take a shower at 5 a.m. Okay, perfect. Judith, continue. Karen, Patricia. What time do you have a dinner? I have dinner at 6 p.m. Okay, perfect. Karen, continue, please. Xiomara. What time do you take a shower? I time a shower at 4, se dice, 13 a.m. Okay. 30. Okay. Perfect. Thank you. Okay, continue. ¿Quién sigue? Xiomara, ask the question. Haga la pregunta. Perdón. Don't worry. Quiero ver. Yanira Reyes de Asensi. Okay. What time do you have dinner? I have dinner at 5 p.m. Wow, at 5 p.m. Excellent. Yanira, make the question, please, to one of your classmates. Pregúntale a sus compañeros. Quiero ver aquí. Fátima Laura. All right. And what time do you take a shower? I take a shower at 5 a.m. At 5 a.m. Okay. Continue, Fátima. Lilian Cuella. Okay. What time do you arrive from work? Lilian? Okay, let me check if Lilian. Okay, está de oyente. Another one. Gracias, Lilian, por avisarnos. Lilian está de oyente. Another one. Ana María Rivas.
Okay, Ana María. What time do you arrive from work? I arrive to my house at 4:35 p.m. At 4:35 p.m. Perfect. Ana María, continue. Y aquí. ¿Qué más falta? Tenemos compañeros también. A los chicos. A David. Okay, David, make the question, please, Ana María. What time do you take a shower? I take a shower at 6 a.m. Okay, at 6 a.m. Okay, David, continue. Robert Beltran. Okay, can you help me? Thank you. What time do you arrive, Amanda Beer? Ah. I arrive from Amanda Beer at 9 p.m. and after that I became to my home at midnight. You guys. Perfect. Guys, but what is that question? Oh, this is a pregunta. It's a hex information. Mucha información. Mucha información. Thank you. That's my Excellent. Answer. That is my answer, David Romero. Okay. Oh. All right, interesting. Gracias por animarnos ahí. Robert, okay, continue. Okay. That's okay. Okay, the next one should be my teammate, and her name is Brenda Diaz. Okay, Brenda. Make the question Brendita, to Brenda. Turn on your camera, please. I want to see your face. Qué exigente, before the answer that you give me. Okay. Thank you. Okay, we are going to listen. What time do you take a shower, Brenda Diaz? Come on. I take a shower at 5 a.m. Okay, interesting. Thank you, Brenda. Continue, okay. Brenda. Thank you, Robert and Brenda. No sé quiénes faltan. Creo que los chicos, la mayoría. Sí, nadie me los incluye. ¿Por qué me los dejan de último? Salen con sus cosas y lugares. But you know, it's in English. Lo hacen en inglés and that's the idea. Esa es la idea, English. Menos que sea inglés, por eso no digo nada. Go. I'm missing, me falta Tania, creo que, Sandy, Natalie is right there, Eliseo, Manuel creo que está de oyente, ¿verdad? Manuel, hoy no hemos escuchado. Roberto Guzmán. Okay, Guzmán, yeah, go please, with Guzmán. No ha participado, ¿verdad? No, make the question, let me see. Bien. Okay, don't worry, Manuel. Manuel está de oyente, ¿verdad? Guzmán, are you there? Do you have dinner, Robert Guzmán? Oh, I had my dinner around 7 p.m. to 8 p.m. Okay, around 7 p.m. Okay, perfect. Great job, Roberto. Pick one of the classmates. Who is still missing? Faltan varios todavía. ¿Y de que hablen todos? Okay, Judith Marroquín. Judith, get ready. What time do you arrive for work? Okay, arrive. What time do you arrive? Where's Judith? Judith, where did you go? Judith, ahí está. Judith, le hicieron una pregunta. Robert, no le escuchó. Dios. Lo dejo en visto, Robert, otra vez. What time do you arrive from work?
I arrive to my house at 5 p.m. Ok, 5 p.m. Judith, pregunte a alguien de sus compañeros. Ok. Josué Osorio. All right, Josué. What time do you have a dinner? What time do you have dinner? Josué, I don't know if Josué is still there. Pick another one, otro, Judith. Oh, no sé si está ahí, Josué. Manuel Alexander. No, está de oyente, Manuel. How about Sandy, Natalie, Marielos? Escuchemos a Marielos también. Ah, pues, Marielos, Díaz. Oh, ok. Marielos, are you there, Marielos? Probably not there. Marielos, vaya, ¿quién más? Ah, pues a cualquiera. Se repiten, ¿no? Natalie. Okay, Natalie. I have dinner at 5 p.m. At 5 p.m. Wow, qué temprano cena. 5 p.m. Interesting. Ok. ¿Quién faltó de participar, clase? La idea es que todos hablen. This is the idea for you to speak English in this class. Por lo menos de 2 a 3 veces en la clase, you need to practice your English. Como sé que nadie me va a decir, yo, teacher, yo no participé. Vamos entonces al siguiente tema. Creo que solo va a ser la introducción. Ya practicaron the prepositions in, on, and at to talk about the time. Las mismas 3 preposiciones las vamos a ocupar para lugares, places. Look at the information that we have. También se las voy a compartir esta. The prepositions of place, in, at, and on are an important aspect, se me fue ahí, of the English language. ¿Por qué son importantes? Because they are used to indicate where an action occurs. ¿En dónde ocurre una acción? Por ejemplo, si yo les digo, where do you live? ¿En dónde ocurre esa acción? ¿En dónde vivo? I live in El Salvador. I live in, and then you mentioned the place in which you live. Okay. Where do you live? ¿Qué quiero averiguar? ¿En dónde ocurre esta acción? ¿Cuál acción? El lugar en donde viven. The place in which you live. Okay. And we are going to use this information when we talk about countries, when we give information about cities, or when we talk about the neighborhood. Do you know the meaning of neighborhood? ¿Qué será un neighborhood? What is a neighborhood? Vecindario. Muy bien, el vecindario. ¿De qué otra manera le llamamos a vecindario? Un barrio. Ok, perfecto. Oh, la colonia, ¿verdad? La colonia en donde viven. So that is neighborhood. Countries, cities, neighborhood. Cuando hablo también de an enclosed space. ¿Qué es eso? ¿Qué le suena a la palabra enclosed? Un lugar cerrado. Cerrado, perfecto. Un lugar cerrado. ¿Qué lugares son cerrados? A building, un edificio. A lift or an elevator. Un elevador es un lugar cerrado, claro. Una sala o una habitación.
El living room, una habitación que está cerrada. ¿Saben qué es el living room? La sala. La sala. Uh-huh. La sala. ¿Será que es donde comemos? ¿O donde tenemos el sofá, la televisión? ¿Cuál de esas dos es el living room? Yes, what is the living room? La televisión. Ok, exactly. It's a place in which you have the television, the sofas. Está dentro de la casa, es un lugar cerrado. So, that is where we are going to use it. All right? Recapitulemos. In, lo vamos a ocupar cuando? Para hablar de countries, cities, the neighborhood, and an enclosed place. Si ya hablo de un lugar amplio, abierto, al aire libre, ya no es in. Ya van a averiguar cuál será. Ok. Miren las preguntas que tengo. ¿Quién puede leer la uno? Where do? Where do you live? Where do you live? Give me the examples. I live in Tepecoyo. Okay, perfect. I live in Tepecoyo. Uso esta información. ¿Quién más? Where do you live? I live in Armenia. I live in Zacatecoluca, in Armenia. All teacher. Right. Yes. Teacher, I live in Cojutepeque. I live in Cojutepeque. Okay. ¿Qué ocuparon? Una ciudad, otros ocuparon el neighbor. I live in San Vicente. I live in San Vicente. All right. I live in San Salvador. Where do you live? I live in... Podemos decir, I live on, I live at, no. Acuérdense, countries, cities, neighborhood, y un lugar cerrado. Where do you work? ¿A dónde trabajan? Where do you work? I work in Rosario La Paz. Oh, muy bien. I work in Rosario La Paz. Y ya mencionan entonces un lugar específico. Que es una ciudad, ¿verdad? City. I work in a company. Muy bien. I work in that building. In a company. Trabajo en una compañía. A menos que sea un lugar abierto, que lo dudo, ¿verdad? Entonces, este caso no, es un enclosed. Encarcelado. Encarcelado. We are in jail. In jail. ¿En serio? Están encarcelados. Entonces, I work in a company. Por eso es in, es un lugar cerrado. I work in that building, trabajo en aquel edificio, dicen. Aquel edificio, building, edificio. Otra pregunta, where are you at this moment? ¿En dónde están en este momento? Bueno, los que están en casa, obviamente, vamos a ocupar in. I am in my house. In my house, okay. Josué, ¿dónde está ahorita? ¿En el transporte? Yes. Entonces, él también está en un lugar cerrado. Un carro, un bus, en un lugar cerrado. Entonces, I am in the bus. ¿Sí? ¿Se entendió este concepto? Lugar cerrado, no abierto. Entonces, ahí abarca. I am in my bedroom, I am in the living room, I am in the house, in. Preguntas sobre la preposición in, questions, countries, cities, neighborhood, enclosed space. Okay, let's continue. Ya tenemos in, me falta at and on. When are we going to use the preposition on? Vale, vamos a corregir aquí una cosita. Voy a corregir algo. Give me a second. Ahí era on en lugar de in. Se me fue. Ok, ahora sí está correcta la información. Look. ¿Cuándo voy a ocupar entonces la preposición on? Whenever I am going to
indicate where an action occurred, but more specific information. Información más específica. Ya no hablo de un país, que puede ser muy grande, un departamento, es un una cobertura o una extensión grande, ¿verdad? Sino que hablo de algo en específico. For example, an avenue, the name of a street, or whenever I am talking about surface. ¿Qué será esto? Una surface. Surface. What is a surface? Superficie. Una superficie ya no es un lugar cerrado, no. Una superficie. Algo que está sobre algo. So that is a surface. Okay, aquí está fácil de recordar. Información más específica. An avenue. Where is the company? ¿En dónde queda la compañía? ¿Podrían decir ustedes? On the 7th Avenue. ¿Ya vieron qué tenemos acá? ¿Qué tipo de número es esto? It's a cardinal or ordinal number. Es un ordinal. Entonces, para las avenidas uso números ordinales. No digo 7, sino 7th. Street. Nombres de calles. ¿Qué calles conocen ustedes? Estas son quizás, no sé de dónde, Oxford and Columbus Street. Nombres de calles, muy reconocidas. Boulevard. Ok, boulevard, boulevard. También aplica en boulevard, fíjese. Pongámosle boulevard también. On, boulevard. No sé cuáles están en su área. Pero en San Salvador sí tenemos varias. Varias calles y avenidas conocidas. What else do we have? Surfaces. Lugares, superficies. Where is your book? ¿En dónde está tu libro? On a table. Where is the picture? ¿Dónde tienes las fotos o las fotografías, los cuadros? On a wall. ¿Saben qué es wall? What is this? Repeat. What is wall? The meaning of wall. This. What is this? Un muro. Es un muro o una pared también le llamaríamos. Pared o muro. Okay. Where are you sitting? ¿En dónde estás sentado? Te pueden preguntar. On the floor. En el suelo. Es una superficie, ¿verdad? Yes, on the floor. Where are your shoes? ¿A dónde están tus zapatos? On the floor. Okay, on the floor. Where are my keys? ¿En dónde están mis llaves? On the door. Where is your boss waiting for you? ¿En dónde te está esperando el jefe? On the door, en la puerta. On the door. Tenemos otra palabra, tal vez nueva. Shelf. ¿Qué será un shelf? Es como un estante. ¿Y qué guardo? ¿Qué guardo? ¿O qué pongo en el shelf? Ahí solo pone maquillaje, las bichas. Así como este que está aquí ya una vez. Ajá. ¿Qué es un shelf? ¿Cuál es el shelf? Un shelf. All right. Ahí creo que hay un shelf. Pueden ver lo que tiene Robert maquillaje. En su pared. Shelf. ¿Y de quién es ese? De mi hermano. Oh, your sister. That's all right. That's your sister's makeup. So that is a shelf. Una repisa le llamaríamos, un lugar donde se ubica, claro, cualquier tipo de cosas. Shelf, shelf. Pueden ser decoraciones, donde mostramos objetos. That is a shelf. So, where is your makeup? ¿En dónde está tu maquillaje? On the shelf. Where are your keys? ¿Dónde están las llaves otra vez? On the shelf. Ahí lo dejé, en el shelf. Where is your office? On the second floor.
Es un lugar bien amplio. El segundo piso. Puede ser que sea un lugar cerrado, pero ¿qué tenemos abajo del segundo piso? El primer piso. Por eso se le considera una surface, una superficie. Ahí no puedo decir in the second floor. Digo on the second floor. ¿Ok? Les pregunto, ¿dónde es el banco? Where is the bank? Where is the bank? I work at the bank that is on First Avenue. Trabajo en el banco que está sobre la primer avenida. Where is Human Resources Office? Me llamaron de Recursos Humanos en Where is Human Resources Office? Oh, it's on the second floor. Okay. ¿Queda claro cuándo vamos a utilizar on? Avenues, boulevards, streets. And whenever we talk about surface or surface. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Cuándo utilizábamos in? ¿Se acuerdan? Para indicar lugares. Ok, ¿qué tipo de lugares? Countries, una dirección. Cities, neighborhoods, enclosed. Yo le llamaría información más general, ¿verdad? ¿Será esto más general? Claro que sí. Un país, una ciudad, es un lugar más grande, más abierto. Para ser más específicos, I'm going to use on. ¿Y qué pasa con at? ¿Qué creen que vamos a usar con at? More specific information. Ya no hablo de calles, avenidas, no. Forget about that. I am giving more specific information. Informaciones más específicas, ya no de avenidas, sino streets, calles. Calles y avenidas llevan preposiciones diferentes, ¿ok? At, whenever I give addresses, direcciones, pero solo de calles, de avenidas, es otra preposición. Specific, specific locations, specific points. ¿Ok? Y yo le agregaría quizás algo más. Cuando hablo de, si digo lugares específicos, recuerden de cómo voy a diferenciar entonces la preposición on, in, and at. Cuando hablo, por ejemplo, de lugares como, digamos, the school, la escuela. Imaginémoslo, la escuela. Es el lugar amplio. El edificio puede contener varios salones. ¿En dónde estás ahorita? Le podrían decir, I am at the school. Pero si ya quiero ser específico, estoy en el salón de clases. Miren, in the classroom, un lugar cerrado, más pequeño. At es cuando visualicen toda la fábrica donde trabajan, cuando visualizan un edificio que contiene varios lugares específicos. Ahí es cuando van a usar at, specific locations, ¿ok? No sé si comprendieron esa parte, ¿quedó claro? At the corner, en la esquina. ¿De qué? De una calle, claro. At the bus stop, en la parada de autobuses. ¿Okay? At the door. ¿Cuál es la diferencia entonces entre at the door? Si se fijan acá atrás teníamos entonces on the door. También tenemos un ejemplo con door, con puerta. ¿Qué pasa con esta? On the door. Y tengo acá otra que dice at. At the door. ¿Cuál es la diferencia, clase? At the door. En la puerta. Y aquí digo on the door. ¿Cuál es la diferencia entonces?
un lugar. Es la ubicación, ¿verdad? Si digo on the door, imagínense que es una puerta, he pegado un sticker. ¿Dónde está el sticker? ¿Será at the door o on the door? Imagínense la refrigeradora, que le ponemos muchas veces imanes, stickers. ¿Sería at the refrigerator o on the refrigerator? On, porque lo pongo sobre una superficie. Entonces, at, ya no estoy siendo específica, sino hablo de, perdón, ya no estoy ubicando una superficie, sino en este caso de el lugar. No una superficie, el lugar. At the entrance, at the end of the road, at the crossroads, at the front desk, at someone's house. Where is the meeting? ¿A dónde está? ¿A dónde va a ser la reunión? Is at the meeting room, en el salón de reuniones. Where do you have your lunch? ¿A dónde almuerzan ustedes, clase? At the cafeteria. ¿A dónde cenan? At home. En casa. At home. At my house. At the restaurant. En el restaurante. At the park. En el parque. Y así. Vaya. Don't worry. Esta es solo la introducción. Mañana vamos a repetir nuevamente esta información para que no confundamos o mezclemos temas. Ahorita de qué hablamos ya. Lugares. Olvídense del tema por un momento. El tiempo. Ese es el tema anterior. Vamos a llegar a combinar ambos temas. Ya van a ver. Esa es la idea. Combinar preposiciones de tiempo y de lugar. All right. Quiero escucharlos. Preguntas hasta ahorita. Questions. ¿Será que fue demasiada información para ahora? ¿No? ¿O si la manejamos? ¿Ya? Bueno, el que calla otorga, dicen. Entonces sí, la comprendimos. Iba a compartir las imágenes de esas últimas tres. Sí, claro, se las puede enviar para que las revisen y mañana lo volvemos a repetir. Vale. Solo me quedaba pendiente Carlos Enrique Mena, no sé si se conectó, y Verónica Guadalupe. Presente, teacher, estoy. Muy me bien. Me costó recusar el bulevar del ejército. Me imagino, eso es de valientes cruzarlo. Ahí está, ya le actualizamos su asistencia. Paciencia, exactamente. Vero no se conectó, Verónica. Let's look for Verónica, no. Vale, entonces si no hay preguntas, chicos, no olviden, visiten la plataforma. Nos vamos a tomar el tiempo de revisar plataforma mañana, ¿ok? Vamos a cambiar primero plataforma y luego continuamos con este tema, si no... No nos va a quedar el tiempo suficiente para concluir. Les envío ahorita las imágenes, don't worry, para que puedan leer un poquito. Thank you, class, for coming today. It was a pleasure. Keep on practicing your English, okay? See you tomorrow. Have a good night, teacher. Have a good night. See you tomorrow, class. Bye-bye. Tick, 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 tick.